Es que en la brecha de desigualdad también hay que considerar el tema de la falta de alimentos que están teniendo esos niños y esas niñas. Acuérdate que muchas de las escuelas tenían comedores internos, eran parte de los que tenían el primer alimento, beneficios. Frío o caliente. Entonces, ese alimento lo están perdiendo.